José Alberto Montoya fue uno de esos jóvenes que se autoconvocaron en Camino de Oriente ese 18 de abril. El propósito era protestar contra el régimen de Daniel Ortega por unas reformas de pensiones. Ese fue el preludio de la crisis sociopolítica más grave que ha tenido Nicaragua desde el fin de la Guerra Civil en 1990. Lo primero que me trae es mucha tristeza. Ahí en esa foto tenía 16 años. Eso siente este joven que, ahora con 22 años, recuerda las convicciones que lo llevaron a manifestarse por un mejor país. Yo creo que esa visión de cambio era ese compromiso, ese sentimiento de que algo estaba pasando y que se siente, ¿verdad? Por lo menos Nicaragua, después de ese día, no volvió a ser el país que era antes, ¿verdad? Montoya en la actualidad es escritor. Vive en San José, Costa Rica. Se exilió meses después del inicio de las protestas que fueron reprimidas por la fuerza por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ese mismo año me tocó salir al exilio. Me tocó afrontar un exilio con 16 años. Ni siquiera había terminado mi bachillerato. El exilio es difícil para casi 500,000 de nicaragüenses que han tenido que huir de Nicaragua desde el inicio del conflicto político. Pero más doloroso ha sido el sufrimiento de las madres de más de 350 ciudadanos asesinados durante las manifestaciones. Yo nunca me lo imaginé que yo iba a ser parte también de las madres de los hijos asesinados por la dictadura. Azucena López es la madre del activista Eric Jiménez. Con esto de las revueltas del 2018, de abril 2018, a él no le gustaban las injusticias que estaban cometiendo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, era con los ancianos que le estaban quitando el 5% de su jubilación. Su hijo fue asesinado en julio del año 2018 durante la Operación Limpieza, que eliminó las barricadas en la ciudad de Masaya. Yo responsabilizo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo porque ellos dieron la orden de vamos con todo, que, y la limpieza, ¿verdad? La operación limpieza que ellos le llamaron así. Azucena vive en Costa Rica, donde se ha organizado con otras madres para reclamar justicia por las víctimas del Estado. Ustedes saben también, ¿verdad?, que el gobierno de la dictadura dio una amnistía a todo esto. Entonces no tenemos justicia, pero sí nosotros estamos luchando por la justicia. Al igual que esta madre, José Alberto Montoya trata de incidir por medio de la literatura para que en Nicaragua se logre un proceso de memoria, verdad, justicia y no repetición. También el compromiso de que asumió ese muchachito de 16 años por seguir en la búsqueda de democracia, justicia social y paz. En diversas partes del mundo, la diáspora nicaragüense se reúne para honrar la memoria de las víctimas. El pueblo de Nicaragua desea que esta pesadilla se termine lo más pronto posible. Han sido 6 años de pesadilla. Esta gente se quiere afianzar en el poder. El régimen sandinista, que se ha atornillado en el poder desde el año 2007, niega su responsabilidad de los crímenes, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han presentado un informe en donde señalan que Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad. Es muy lamentable porque año a año la dictadura continúa con su misma represión. ¿Quiénes son estos dos personajes como Daniel Ortega y Rosario Murillo para que vengan a oprimir a un pueblo? El régimen de Daniel Ortega asegura que las manifestaciones han sido un intento de golpe de Estado, pero defensores de derechos humanos insisten en que fueron pacíficas. La gente se autoconvocó y eran miles y miles y miles de personas, cientos de miles de personas en la calle. Más de la mitad del país salió a protestar en contra del gobierno. Y es que los nicaragüenses que siguen dentro del país siguen viviendo en un estado totalitario, donde se han privado todas las libertades, según explica Joshua Martínez, defensor de derechos humanos. La gente está acumulando temor, odio, rencor en contra del Frente Sandinista. Todo lo anterior al 2018, lo del 2018 acá, más lo que están viviendo actualmente, muchas de estas familias con sus hijos fuera del país, muchas de estas familias con sus hijos asesinados, heridos, exiliados, muchas de estas familias con sus hijos presos, la gente va a salir
a protestar en cualquier momento, porque van a estar cansados. Pero muchas voces, como la de la Iglesia Católica, llevan un mensaje de esperanza a las víctimas de la violencia. Hay que esperar una resurrección en el pueblo de Nicaragua, sin duda ninguna, que no va a ser eterno la persecución, el asedio y lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Puede durar 5 años, 2 años, 1 año, 10 años, pero después va a haber un cambio y va a ser una resurrección, más o menos, y siempre en ese espíritu de ir resucitando una vida nueva. En contra de lo que representa esta fecha, el régimen declaró abril como el mes de la paz. ¡Sandinismo nunca más! ¡Sandinismo nunca más! No obstante, las voces de los nicas en el exilio suenan más fuertes, en demanda de justicia y democracia.